Por ejemplo, la antipatía mecánica. Es absurda. Pero de nada sirve que luchemos contra la antipatía mecánica. De nada sirve, por ejemplo, que digamos, esta persona me cae gorda. Pero como estoy en la gnosis, voy a ver cómo me amo amigo de esa persona. Y forzarse, y sonreírle artificiosamente. Y resulta que esa sonrisa resulta más que sonrisa, una mueca trágica. No, ok, es que hacerle la disección a esa antipatía mecánica, a ver por qué nos cae gorda esa persona. Esto requiere mucha autorreflexión, mucha autoobservación psicológica, mucha meditación, y al fin venimos a descubrir la causa. Una vez que hayamos descubierto esa causa, la desintegramos con ayuda de la Divina Madre Kundalini, con ayuda del fuego sagrado. Y entonces aflora en nosotros la virtud de la simpatía hacia esa persona. Una virtud, simpatía hacia esa persona que antes nos caía gorda. Hay que hacerse pues conscientes de todo, vivir una vida consciente, una vida más madura, menos mecánica.